Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando este curso en celebridades, youtubers, gente que ha metido un producto con mucha fuerza. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Jogging, running, con Kim Kardashian, el producto. Vamos al producto. ¿Quién es Kim Kardashian? Kim Kardashian no es otra cosa que, disculpen que estaba haciendo jogging, un poquito movido, sudado. Kim Kardashian es la hija de un gran abogado, okay, de ascendencia armenia, del mismo Los Ángeles, okay, California. Creció en una familia de recursos. Siempre tuvo acceso a personalidades de Hollywood, de la media americana y cosas por el estilo. El padre terminó siendo uno de los abogados, uno del staff del bufete de abogados que representó a O.J. Simpson en ese famoso asesinato, ¿no? Del año 94, si no me equivoco. Este abogado estaba casado con la madre de Kim Kardashian, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede cuando estas niñas van creciendo y muere el padre? Eventualmente el padre muere, uno de los que zafó a O.J. Simpson de este lío, de este asesinato. Esta chica, Kim Kardashian, muy gratificada por la naturaleza, muy bonita en aquel entonces, ¿okay? En aquel entonces, lo digo. No solamente se empieza a meter en el tema de la media, sino que filma una película pornográfica, ¿ok? Esta película pornográfica hace que finalmente Paris Hilton quede desplazada, ¿no? Como la socialité de Hollywood, si se quiere, ¿no? De la media americana, que no es otra cosa que la prensa americana. Kim Kardashian termina desplazándola, muestra desde el vamos una predilección por los hombres morenos, y después, con el paso del tiempo, y Entertainment Television termina haciéndole un reality show. Este es el verdadero despegue de Kim Kardashian, ¿okay? Así es como despega el producto, y es de lo que vamos a hablar. Del producto Kim Kardashian, jogging con Kim Kardashian, ¿okay? El producto comienza de una manera agresiva, no vamos a decir que comienza tímidamente, porque comienza agresivamente, luego de un video pornográfico. Hardcore, triple X, ¿ok? No cualquier video. No. Full. Y tiene mucho impacto en lo que viene a ser la comunidad americana, ¿ok? A nivel de la familia. Es decir, los hijos, las tías, el padre, la madre. Todo el mundo se termina enterando de lo que es Kim Kardashian. De quién es Kim Kardashian y cuál es el producto Kim Kardashian. En ese momento era solamente ella la que movía el producto, si se quiere, ¿no? El producto va creciendo y cada vez, a manera de tentáculo, se va extendiendo por todos los magazines, se va extendiendo por los diversos programas de televisión, le van haciendo entrevistas por aquí, entrevistas por allá, de ahí vienen los sponsorships, empieza a auspiciar determinados establecimientos, determinados productos. Todo estaba recién comenzando y de alguna manera todavía era chiquito, era pequeño. Habían figuras que estaban detrás de Kim Kardashian, como su madre, como su padre adoptivo, que no es otra cosa que Bruce Jenner, que no es otro que Bruce Jenner. Entonces, con el tiempo, ya más o menos para el 2011-2012, Kim Kardashian había logrado colocar un producto en el mercado de una manera muy fuerte, ¿no? A través de su reality show se van colocando otros productos, como la hermana Kourtney, que es muy bonita, para mí más bonita que la misma Kim. Se va colocando el producto de la madre, que fue muy bella cuando fue jovencita, por eso se termina casando con Bruce Jenner. Termina casándose con este Kim, con este Kardashian, que el tipo era Federico, ojo, pero tenía mucho dinero. En California, así que imagínense. Ya teníamos tres productos, en pocas palabras. Bruce Jenner andaba un poquito escondido todavía, quizás por los problemas emocionales que tenía en aquel entonces. El producto se logra colocar de una manera brillante en el mercado. ¿Y qué es lo interesante del producto Kim Kardashian? Que se van sumando,
se van sumando nuevos productos, como el de Kearney, como el de la madre, y decimos que todavía Bruce Jenner se queda por atrás, ¿no? En aquel entonces Kylie y Kendall eran muy chiquitas todavía como para ser colocadas como producto, ¿ok? No se considera que eran productos todavía, porque todavía no se las utilizaba para productos de niños, cosas por el estilo. Uno que otro photoshoot para modelaje de niños, pero no era una cosa grande. El tema es que Kim Kardashian empieza su despliegue internacional ya para el año 2013-2014. Ya Kim Kardashian era conocida a nivel mundial. No nos olvidemos que Entertainment Television se ve a nivel mundial, en pocas palabras, ¿no? Pero todo lo que sale de Estados Unidos finalmente termina impactando en todo el planeta Tierra. Llega un momento en que Kim Kardashian logra lo que muchas personas quieren lograr, el dominio total, ¿ok? El producto empieza a generar una suerte de monopolio. Para ese entonces ya queda claro que Paris Hilton había desaparecido completamente, ¿ok? Y otras socialites también habían desaparecido completamente. La única que le podía hacer sombra en todo caso era Paris Hilton. Queda desplazada y empiezan a surgir otras, como la Stewart, como la Chloët, ¿okay? Algunas modelos de Victoria's Secret, como la Lima, como Giselle Brownser, esta que acaba de... la chica de Ipanema, la brasilera. Pero no toman nunca el espacio de Kim Kardashian, ¿ok? Entonces el producto se va expandiendo cada vez más y va logrando algo que en marketing decimos un dominio total, ¿ok? Empieza a dominar totalmente el mercado. El REO, el Return on Investment, empieza a ser masivo. Yo diría que de un 15 a 20, 20 a 1, que es demasiado, es como meter un dólar y sacar 15 dólares. Es mucho, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, ¿quién no quisiera tener un producto de ese tipo, no? Le empiezan a hacer propuestas y las empieza a rechazar, ¿ok? Para esto ya estamos entrando en el 2014-2015 y ya Kylie y Kendall se ponen las pilas y empiezan a hacer sus primeros pasitos dentro del mundo de lo que es la media. Para esto ya Instagram empieza con mucha fuerza, que las ayuda mucho a estas chiquitas porque apunta más que todo al mercado millennial. Y la hermana Khloé de Kim y de Kearney también estaba haciendo sus pasitos. Federica es muy grande, es altota, es grandota, es gordita. Nunca realmente tuvo un verdadero espacio, le daban un pequeño espacio dentro de la familia, hasta que finalmente baja de peso, siempre la línea de los morenos, casada con un basquetbolista que después cae en desgracia. Logra hacer su propio reality show. El producto se va expandiendo cada vez más. No sé si eso favoreció al producto, pero el producto se empieza a expandir. Ya llegamos al momento en el que estamos hablando de una suerte de dominio total del mercado, ¿ok? Y cuando hablamos de dominio total del mercado, quiere decir que cuando este producto o cuando el personaje que arrastra o que representa este producto toca tierra, crece césped, ¿ok? Todo lo que convierte, todo lo que toca Kim Kardashian se convierte en oro. Ya para el 2016, Kim Kardashian se había hecho unas operaciones espantosas. Lamentablemente se hace una cirugía cosmética al trasero y le queda un trasero horrible, una cosa realmente espantosa. Una mujer que era tan linda, tan bella, termina siendo una cosa grotesca, ¿ok? Grosera a los ojos. Y lo digo yo, que soy varón, que soy hombre, que es lo mío, ¿ok? Entonces, ya estamos hablando de una situación grosera y es el momento en el que aprovecha su hermana Kearney, que es muy bonita y que tiene un cuerpazo, y es el momento en el que aprovecha, por supuesto, su hermana Kylie y su hermana Kendall. En ese momento, cuando ya el producto está plenamente establecido a nivel mundial, ya no era tan importante si Kim cayera o si Kim se mantuviera o si Kim se levantara. Lo importante es que la marca, los otros productos que arrastra la marca, empezaran a apuntalarse en el mercado. Y es así como Kendall, como Kylie, cada una con una versión diferente de su propio producto, empiezan a dominar completamente el mercado millennial. Ni hablar de Kearney por la belleza que tiene y por la familia que tiene, a pesar de estar casada con un fulano que es alcohólico. El tipo es hábil, es inteligente, pero es alcohólico. Okay, y eso no le favorece, aunque en términos de producto le ha favorecido mucho
para su reality show, porque eso llama mucho la atención, porque es parte de la realidad de muchas familias, ¿ok? Sobre todo en Estados Unidos, no sé cómo será en otros países. ¿Qué es lo que sucedió acá? The bottom line. El producto alcanzó un pico, un pináculo, donde llega a enlazarse con el momentum, ¿ok? Una vez que un producto se encuentra con el momentum, agarra momentum, es el momento en el que hay que empezar a invertir dinero, ¿ok? Dinero de verdad. Si estabas invirtiendo $10 en el momento en el que tu producto agarra momentum, tienes que empezar a invertir $200, $250. Tienes que empezar a invertir 20, 25 veces más. Por muchas razones. Porque el producto está creciendo geométricamente. El producto se está multiplicando, ¿ok? Una vez que un producto se empieza a multiplicar, es el momento de empezar a hacer verdaderas inversiones. Ya se terminó el testeo, ya se terminó los tryouts, ya se terminaron las pruebas, se termina todo. El producto tiene que empezar a metérsele con fuerte, ¿ok? Se tiene que meter con todo, con mucha fuerza, con mucha virulencia, ¿ok? No se puede perder una oportunidad, y es lo que hizo a la familia Kardashian, que además está, por supuesto, administrada por todo un equipo de marketing, de management, de ventas y cosas por el estilo. No son ningunos idiotas, vamos, ¿ok? Para manejar tales cantidades de dinero hay que realmente tener todo un team detrás tuyo, además de un team legal que lo tienen por las amistades del padre, que ya lo tienen totalmente constituido. Cualquier lanzamiento que hace la familia Kardashian va premunido de un contrato, ¿ok? Entonces, otro tema que podemos rescatar es que cualquier pelotudo que se quiera reír de este producto, piénsalo dos veces, men. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú puedas hacer el 0.000000001% de lo que esta gente ha hecho, te voy a aplaudir, ¿ok? Es un producto de la puta madre. A mí no me gusta particularmente, sí, me gusta Kendall, me gusta Kylie por ahí, y me gusta Kourtney. No me gusta Kim Kardashian como está ahora, está horrible la pobre, horrible. Pero me gustan estas dos chiquitas y Kourtney Kardashian, que está lindísima. Pero lo más importante es el impacto del producto y cómo han dominado monopólicamente el mercado. Se lo han tragado, se lo han comido. Han ido surgiendo otras socialites últimamente, ¿ok? Algunas son actrices, algunas son modelos, algunas son comedians. No importa. Pero ninguna ha tenido el impacto que ha tenido Kim Kardashian. Un poco lo que sucedió con Brooke Shields a comienzos de la década del 80, finales de la década del 70. Un poco lo que sucedió con Paris Hilton cuando se terminaba la década de los 90 o a mediados de la década de los 90. Pero lo de Kim Kardashian ha sido muchísimo más fuerte. Un producto que se ha movido de manera masiva, ¿ok? Y que sobre todo aprovechó el momentum. Si te quieres llevar algo de este video, es la importancia de aprovechar el momentum. Cuando llega el momentum en tu producto, en tu servicio, es el momento en el que tienes que empezar a invertir con mucha fuerza y no lo puedes dudar, ¿ok? Si miras para atrás, pierdes la oportunidad de hacer dinero y de hacer mucho dinero. Yo soy Miguel para Miguel's Cars. Después de charlar a propósito de este video, que también es un producto, dicho sea de paso, jogging con Kim Kardashian. Nos vemos en el siguiente video. Chao, adiós.